Todos sabemos que en una pelea del 2015 sufrió, por más que se quejó con el árbitro de que estaba recibiendo unos golpes detrás de la cabeza, en una pelea que lo llevó a estar en una silla de ruedas y está recuperándose milagrosamente. Pues miren, Richard Colón se enfrentó, Gremarí, amigos televidentes, a la realidad, que yo entiendo que es la realidad más dura de su vida. ¿Por qué? Porque se le puso un video donde fue estremecedor para él, y es el video donde él está viendo la pelea, donde él quedó en esas condiciones. Su madre, Nieves Colón, lo presentó en sus redes sociales. Mírenlo ahí. Bueno, como verán, tengo a Prisha aquí en el family viendo YouTube, y entre viendo YouTube salió automático esto, donde Prichard sabe qué fue lo que le pasó. Y él fue, Prichard, ¿tú estás consciente de lo que estás viendo? ¿Sí? ¿Quieres que apague el televisor? No. ¿Quieres saber cómo fue que pasó que tú estás en un sillón de ruedas? ¿Cómo fue que llegaste a coma? ¿Verdad, mijo? Tú quieres saber todo. Y eso te pone triste para no verlo, ¿no? Tú eres fuerte y puedes. Papi, cierra la boca. Te estoy hablando contigo. So, vamos a estar bien y positivo. Y cuando vamos para las terapias, ¿qué vamos a hacer? Cuando vamos a las terapias, ¿qué vamos a hacer? ¿Positivo para qué? ¿Para salir de qué? De este sillón de ruedas. ¿Verdad que sí? Vamos a hacer las terapias, ¿qué? Bien. ¿Y cómo es que tú dices? A lo que vinimos. ¿Verdad, mi amor? A lo que vinimos. Richard sabe que peleó con un boxeador sucio, donde le dio varios golpes ilegales, donde no merece volver a estar en un ring. Ojalá hubiera una ley que lo sacara para siempre, porque pues mi hijo no estaba faking. Y ese señor que peleó no tiene mi respeto y no debe tenerlo de nadie, porque eso que pasó no debió pasar. Mi hijo se quejaba y supuestamente mi hijo se estaba haciendo. Y eso no es así. Porque si mi hijo se estaba quejando era porque realmente había un dolor. Que Dios lo perdone, pues, porque para mí se me hace bien difícil. Trabajo todos los días con eso. Dios lo perdone. Pero vamos a seguir, porque mi hijo no tiene un corazón lindo y grande para echar hacia adelante. Las personas querían saber si Prichard entiende, Prichard comprende. Prichard, ¿tú entiendes lo que mamá te está diciendo? No, tú no comprendes nada, charlatán. ¿Tú comprendes lo que mami te está diciendo? Sí. Bueno, ¿quién soy yo, Prichard? ¿Yo? ¿Quién soy? ¿Tu tía? ¿Tu prima? ¿Tu vecina? ¿Tu hermana? ¿Tu mamá? Yo soy tu mamá. ¿Y tú quieres seguir viendo el final de esa pelea? ¿Sí? ¿Tú los quieres seguir viendo? Eso te da fuerza para continuar hacia adelante. Y vamos a declarar en el nombre de Dios que este año, Papá Dios va a hacer el completar parte del milagro que está haciendo en nuestras vidas para que tú salgas de ese sillón de ruedas. ¿Verdad que sí, mi amor? Ok. ¿Estamos positivos? Levántame esa mano. Levanta esa mano. Positivo, en el nombre de Jesús, mirándose al cielo. Amén. Señores, para pelos, este video era la primera vez que Prichard veía el video de esa pelea. Una madre que se desahogó, que aún no perdona a este contrincante que causó que Prichard quedara en esas condiciones. Pero una madre que no pierde las esperanzas de que Prichard se levante algún día y que no se ha despegado ni un minuto de su hijo. Y hemos sido testigos todos nosotros, gracias a que ella lo postea en sus redes sociales, de la milagrosa recuperación súper rápida de Prichard, por quien, gracias a Dios, está vivo, está respirando, y es lo más importante dentro de todo, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿verdad?, allá arriba, que se encargue de hacer justicia, y el karma siempre llega a las personas, pero es muy difícil y no podemos estar en los zapatos de Doña Nieves. Así que seguimos orando por nuestro campeón, Prichard Colón, señores.